Vamos a dar un fuerte aplauso al que lo merece. Su nombre es Cristo Jesús. Let's give the Lord a hand praise. Can somebody shout praise the Lord? Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Can somebody shout praise the Lord? Yo quiero que voltees y le digas a alguien, qué bueno que estás en la casa del Señor. I want you to turn around and tell somebody, I'm glad you're in the house of the Lord. And I'm going to invite you to stand on your feet. Le voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra. Te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, el 23, el verso 1. El hermano Ricardo predicó en esto ahora en la mañana. Amén. Psalms 23, verse 1 is very personal. Es una escritura personal. Es muy personal. Es como cuando tú le dices a alguien, te amo. It's like when you're telling somebody, I love you. It's very personal. Because King David had a personal relationship with Christ. Porque el salmista David tenía una relación muy personal que, con Dios, que él pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en inglés puede decir, the Lord is my shepherd, I shall not want. Está diciendo, lo tengo todo, no me falta nada con Dios. Means that he already had everything. Me gustó lo que predicó Ricardo en la mañana, buscando Amén. Primeramente el reino Amén. De Dios. Brother Ricardo preached seeking first the kingdom of God. And David did that. Because he said, the Lord is my shepherd. El salmista lo hizo Jesus. Porque declaraba cuando él decía, Jehová es mi pastor. Lo estaba poniendo primero. Estoy cubrido de todo. You know, he's covered me with everything. So, praise hermanos, si todavía no aprendemos cómo que el Señor sea nuestro pastor de nuestras vidas, hay que comenzar a buscarlo. You know, start seeking. Y vamos a dejarlo de nosotros allá en un lado y que el Señor se encargue de ello. You know, just seek for his presence. It says in Colossians, if you've been risen with Christ, seek those things that are above. En Colosenses dice, si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscar las cosas de arriba. Hay que poner a Dios primero. Put God first. Vamos a orar y poner el servicio en las manos del Señor. Pastor D, will you lead us in prayer? Heavenly Father, as we approach your throne of grace, we thank you, Father God, once again for your goodness and your faithfulness. And we just ask your blessing in this service, Lord. Every song that is sung, it is to honor and glorify your name. Your word, Lord, spoken, is to bring healing and restoration to the souls of your children. And Father, we thank you because we know that you are here. We give you praise and glory. In the name of Jesus, we declare these things done. Amen, amen, amen. Hallelujah. Well, we've come to lift up the name of Jesus. We've come to give him praise and glory. La mano que uno va a dirigir en unos coros. Come on, Brother Q. Oh, Pastor yeah. D. Okay. Amen. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Alabarle sol y luna. Todos nosotros sus santos. Alabar. Bendecir. El nombre
eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yo, oh Dios mío, yo te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Yo, oh Dios mío, yo te alabaré. Has cambiado mi lamento en gozo. Me ceniste con alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yo, oh Dios mío, yo te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Yo, oh Dios mío, yo te alabaré. Cántelo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna, todos nosotros sus santos. Alabar, bendecir. Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, oh, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, oh, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejes apagar, oh, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah, Jesus set me free. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. That the Lord hath made, I will rejoice.
I put him on the spot. Hay un canto que a mí me encanta que él cante. Es el que dice para machacar. Para machacarle la cabeza. Something about machacar. Una vez pregunté, ¿qué es eso? Machacar. What does that mean? Never heard that word, machacar. And all they had to do was like that. Oh, that's what that means. So that's what we have to do with the enemy. Just put him under our feet. Amen. Okay, Q, it's yours. I'm going to clean it for you. See how nice I am. Para machacar la cabeza al diablo, necesitas poder de Dios.
Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo. Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Y déjalo que se mueva. 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 Y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí. 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 Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Para machacar en la cabeza al diablo necesitas poder de Dios. Machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Y déjalo que se mueva. 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 Y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí. Como un rayo cayendo sobre mí. Como un rayo cayendo sobre mí. Como un rayo cayendo sobre mí.
¿Qué tantos dicen gloria a Dios? Can somebody shout praise the Lord? Can somebody shout praise the Lord? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir Cristo vive? Say Jesus lives. And because Jesus lives, I live. Y porque Cristo vive, yo vivo. Hallelujah. Praise God. Pastor D. Vamos a cantar un canto de adoración. Porque es importante adorar a Dios. It's a song of worship because we need to worship. Gracias, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama, Señor. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas a tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy lluvia, Padre. Dios manda lluvia, mándala, Señor. Derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Restáuranos, Padre. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. He's the name above all names.
He is worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. He's a name above all names. Oh yeah. He is worthy of our praise. Hallelujah. My heart will sing, how great is our God. Declare Him, declare Him. He is great. Hallelujah. Se encuentra en este lugar. God's presence is here in this place. He's here for a reason. So
tu presencia está aquí por una razón. So let's go ahead and pray for the offering at this time, and that way we can do Holy Communion and then the Word. Amen. Father, thank you so much because every day you bless us in abundance. Every single day you are good. And Father, we ask that you bless the offering. Your word says that you bless the cheerful giver. Sí, mi Dios. Father, we thank you for those who can give, and we pray also for those who cannot. Sí, mi Padre. Father, we thank you so much. In the mighty, mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Tome su lugar por un momento, voy a cantar este canto. Pastor Joe's going to sing a special song while they pick up the offering. The mic. Voy a cantar este canto. I'm going to dedicate this song. Se la voy a dedicar a mi nieto Noah. No, I'm going to dedicate this song to you, my grandson, okay? Aquí está mi nieto y lo quiero mucho. I love my grandson. Y este canto se va así. Yo lo quiero con el alma y por eso no lo olvido. Nunca más regresaré a ese mundo de pecado. Él me lleva de la mano, me acaricia en sus brazos. Yo lo amo a mi Dios, sí lo amo, ay Jesucristo, porque Él me ha salvado, me ha guardado y perdonado, me ha lavado con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. My life and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemy and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stopped. Porque Él me ha salvado, me ha guardado y perdonado, me ha lavado con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario.
su sangre preciosa en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. El canto que canté en inglés, cuando lo canté en inglés, un canto que el Señor me dio, se lo quería agregar para que se oyera algo inglés también. Este es un canto que el Señor, es el Salmo 27, Psalms 27, and the Lord gave me that song many years ago, que se llama The Lord is my light and my salvation. Dame un minuto. Come and take the guitar. Here we go. ¿Están listos para tomar la Santa Cena? Take it and open it. Luego, a ver cómo le hace para. Este, mira, nomás hágale así a este y se. Just go like that and it'll break it. Lo abre y no batalla uno para abrirlo. Okay? Luego. Thank you, Jesus. Vamos a orar. Let us pray. I'm going to invite you to stand to your feet. Let us pray. Padre, gracias te damos por la Santa Cena que presenta tu cuerpo y tu sangre. Pido que bendigas este alimento para que nos santifiquen nuestros cuerpos. Dependemos de tu presencia y nos hemos dado cuenta que sin ti nada podemos hacer, Padre. Y pido, Padre, que a través de tomar este alimento santifiques nuestras vidas. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. I ask it in Jesus' mighty name, and everybody would say, Amen. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Comer el pan. Eat the bread. Se pueden bajar la máscara para tomar el pan. Thank you, Jesus. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomar la copa. Padre, te damos gracias. We thank you, Father, that we can participate in drinking your body and your blood. Thank you for this privilege. And I ask that you'd bless every brother and sister that took communion this morning. Padre, pido que bendigas a cada persona que pudo comer y tomar de tu cuerpo y tu sangre. Y pido por las personas que no le hicieron. Fortalézalo, Señor. Pido que les ayudes para que lo hagan en una otra ocasión. Lo pongo en tus manos. Te damos gracias por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Y todos dicen, everybody would say, amen and amen. Ahora sí, hermanos, ya puede, va a pasar Martita y puede, ahí va a levantar las copitas. Así lo puede poner ahí. Thank you, Ricardo. La hermana, la pastora Diana va a estar trayendo la palabra hoy en esta mañana. Pastor D is going to be bringing the word this morning. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para Cristo. Surely, surely God is very present in our midst. Verdaderamente la presencia del Señor está en este lugar. His presence is here.
Su presencia se encuentra en este lugar. Just let God do what He needs to do this morning. Can you raise Pastor D so I can hear her on the monitor? If you have your Bibles, if you could please go to the book of Matthew, chapter 11. Take the music down a little bit more on the monitor. The book of Matthew, chapter 11, verse 28 through 30. En el libro de Mateo, el capítulo 11. Verse 28 through 30. I will read it in. Vamos a leer del 28 al 31. I will read it in English and we'll put the words up in Spanish so that way we don't take too much time. La pastora lo va a leer en inglés y lo puede ver en la pantalla en español. This is Jesus speaking. Cristo está hablando aquí en estas palabras. I'm sorry, mija. Can you raise just the monitor up a little bit more? Because I on the voice. On the music. Okay. I can't hear you if I can translate. And Jesus said, "Come to me." He said, "Come to me, all of you who are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you the rest. Take my yoke upon you. And let me teach you, because I'm humble and I'm gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden that I give you is light." Father, I come before your presence. Spirit of God, you are already moving. Espíritu Santo, toca los corazones. Spirit of God, you are already dealing. Ya estás aquí, Espíritu Santo. Father, I thank you for your precious, gracias por precious tu presencia. Word that we take a hold of. Gracias por tu palabra. Father, I thank you right now. And I just declare, Father God, your healing yes, hand, your healing hope, just flow like the mighty river this morning. In the name of Jesus, we declare these things done. Amen. Amen. You may be seated. Tome su lugar. This morning's word is about healing. La palabra de esta mañana se trata de la sanidad del Señor. This morning's word is about letting go of what has burdened your heart. Esta palabra habla que tenemos que soltar lo que pone carga en nuestra vida. This morning's word is about allowing yourself to rest in the arms of God in His grace. Esta palabra sí habla que dejando nosotros que podemos cansar en las manos del Señor. Esta palabra es para que usted se dé permiso de descansar en los brazos de un Dios lleno de amor y misericordia. You see, it's a rest for your soul that you need. Es un descanso para tu alma. It's a rest for your heart that you need. Es un descanso que el corazón necesita. Yes, also a rest for our body. Sí, también el descanso para nuestros cuerpos. Yes, even a rest in our minds. Sí, también vamos a descansar, la mente va a descansar. Un descanso para el alma, un descanso para el corazón, un descanso también para su cuerpo, un descanso también para su mente. Su mente. And that rest that you are looking for, that rest that you cannot find. Y ese reposo, that rest that you are searching for, ese reposo que estás buscando, that rest can only be found through Jesus Christ. Ese reposo solamente se encuentra en Cristo Jesús. You see, we try to fill our emptiness with all kinds of stuff, but at the end of the night, that emptiness comes back because you need a rest in your soul. Tratamos de descansar en la vida todo el día y tratando de buscar qué nos da descanso. Un,
uno trata de llenar ese vacío con tanta cosa ya, pero al terminar el día todavía estás vacío. Y sí, when your soul's in chaos, cuando tu alma está en puro problema, when your soul is in distress, cuando es destrizado tu cuerpo, tu alma, your soul is searching, tu alma está buscando, your soul is searching and needing a comfort that only Jesus Christ can give. El alma está buscando un descanso, pero solamente lo puedes encontrar con Cristo. He knows what you're dealing with. Él sabe lo que estás pasando. He knows the conflicts. Él sabe los conflictos. He knows the conflicts that you have every single day. Los conflictos que tienes cada día. The struggles in las life. Batallas. The struggles in life that are wearing you down. He knows. Las batallas en la vida que te descansan. He knows the weariness that you have even right now in your soul. Aún él conoce todo lo que sientes en tu alma, en el profundo de tu alma. Él lo sabe. He knows the weariness in your soul. But the healer is here. Pero el sanador está aquí. The healer is in our midst. El sanador se encuentra en este lugar. And he's here to strengthen you once again. Está aquí para darte nuevas fuerzas. He's here to heal the brokenness that maybe you don't allow anybody to see, but he sees it. Él está aquí para sanar todo lo que está quebrado en tu vida, lo quebrado que nadie ve. To bring you peace. Traerte paz. To your heart that is full of turmoil. A tu corazón que se siente completamente lleno de problemas. To transfer your sorrows into joy. He's here to do that. Para transformar tu tristeza en alegría. Because let's be real. Voy a ser real. You cannot keep living the way you're living. Without his peace. Nos, tú no puedes a seguir viviendo en esta vida sin la paz que solamente Dios puede dar. You can't go on living your life trying to figure it all out without Jesus Christ. You can't do it. Tú no puedes seguir viviendo esta vida tratando de figurar todo sin él. Amen. No lo puedes hacer. You can run all you want. Puedes correr todo lo que quieras. But he's already there where you're going. Dios ya está esperándote. See, the Bible says in Exodus 33:14. La palabra dice en Éxodo 33:14. He says, "My presence will go with you, and I will give you rest." Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. You see, we have all walked into God's house this morning expecting something from God. Todos hemos venido a la casa del Señor con una expectativa de algo que Dios nos dé. We've all walked in the house of God looking for a word of hope. Todos hemos entrado en la casa del Señor esperando una palabra de aliento. A word of healing, una palabra de sanidad. A word of restoration, una palabra de restauración. Hemos entrado por esas puertas. Amen. We have walked through those doors. Yes. Looking to be restored. Hemos entrado esperando ser restaurados. Amen. To be held in the presence of the arms of a loving Savior.
para ser abrazados por los brazos de un Amén. Salvador que nos ama. You see, church, the church is not for perfect people. La iglesia no es para la gente perfecta. No lo es. I'm sorry to burst your bubble. The church is not for perfect people. The church is for the imperfect people like me. La iglesia es para la gente imperfecta como yo. Imperfecta. But we are imperfect people searching for a perfect God. Pero todos estamos no somos perfectos. Buscando a un Dios perfecto. Amen. Every single one of us has come searching for hope. Todos hemos venido entrando con esperanza, searching for Amen. Comfort, buscando ese consuelo. Sí. Because the world out there, it is so full of chaos. Es un mundo lleno de tanta problema and uncertainties. You don't know if you're going to have a job tomorrow. Tú no sabes si vas a tener un trabajo mañana. Tú no sabes si tú vas a vivir mañana. I don't know. You don't know if you're going to live tomorrow. But you see, you've come to the right place. Has venido a buen lugar. The church is not a museum for good people. La iglesia no es un museo para la buena gente. The church is a hospital for broken people. La iglesia es un hospital para la gente quebrantada. Amen. It's a hospital where we can find healing for our soul. Donde podemos encontrar sanidad para el alma. The church is our safe place. La iglesia es nuestro lugar seguro. Amen. It's my safe place. It's a place for God's presence to heal wounded hearts. Es un lugar donde la presencia de Dios puede sanar heridas. Each one of us, cada uno de nosotros, we have been broken in different ways. Hemos sido quebrantados de diferente manera. Because of the problems that you have faced, por los problemas que tú has tenido. Broken by unexpected tragedies, quebrantados por tragedias, malas noticias. Broken by the rejection of those who you thought would always be there. Rechazados por quizás por personas que tú pensabas siempre iban a estar. And that's why Jesus came. Y por eso vino Jesús. To save that which was lost. Para salvar lo que se había perdido. To set the captive free. Para de, how you say that in Spanish? El esclavo, para librar el esclavo. Librar el esclavo. To heal the brokenhearted. Para sanar el quebrantado. To turn your mess into a testimony for his glory. Para que él podía transformar tu problema, tu todo, en un testimonio para su gloria. He came to save that rebellious child that you don't know what to do. Because he's going to take that child and transform them. What you cannot do, he can. Amen. That's why Jesus came. That's why he's speaking to you this morning through his word. Amen. And when Jesus said these words in Matthew 11:28, cuando él dijo en Mateo 11:28, he knew that the worries of this world were going to be overwhelming. Él sabía que las afanes de este mundo van a ser demasiado para ti. He knew that you were going to face seasons of difficulties, seasons of sorrows, and seasons of conflict. Él sabía que tú ibas a enfrentar tiempos de tristeza, tiempos de conflicto, tiempos de dificultad. That's why Jesus said, come. And he's telling you,
right now to your heart. Come. One simple word that can change your life forever. Una palabra que puede transformar tu vida para siempre. Venir. Every single one of us that is here this morning are carrying burdens that are overwhelming. Cada uno de nosotros que se encuentran aquí tenemos cargas que no podemos sostener. You don't know what to do in life. Tú no sabes qué hacer. You feel lost. Te sientes perdido. You feel empty inside. Te sientes vacío por dentro. You feel without strength. Te sientes sin fuerza. But Isaiah 65:24 says this: "Before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear." What does that mean? That even before you say, "Daddy, I need you," He's already there. Antes que tú digas, "Papá, te necesito," clames, responderé yo, mientras alguna... Ahí está. And even while you keep talking to God, y aun cuando tú estás hablando con Dios, He places His arms around you. Él pone sus brazos de ternura alrededor de ti. He's listening. He's hearing you. Gloria a Dios. You may say, "Where are you, God?" Quizás tú dices, "¿Dónde estás?" Maybe you've said, "God, I can't do this." You're right. We can't do it on our own. But with God, all things are possible. Con Dios, God reminds you that through every season in life, He remains faithful. Dios te recuerda que a través de cada tiempo en tu vida, Él permanece fiel. Because there can only be a testimony if you've gone through a battle. Solamente puedes tener un testimonio, pero tienes que tener una batalla primero. Because your truest worship is birthed by your struggles. Porque la verdadera adoración es nacido a través de tus batallas. God remains faithful through it all. Dios permanece fiel a través de todo. Through every season, He promised you that He would never leave you. Él te prometió que a través de todo tiempo en tu vida, Él siempre va a permanecer. One thing I know, and if you don't remember anything, remember this: that earth has no sorrow that heaven cannot heal. No hay ningún dolor aquí en esta tierra que Dios no puede sanar. God can bring peace to your past. Dios puede dar paz a tu pasado. Purpose to your present. Propósito para tu presente. And hope to your future. Y esperanza para tu futuro. Because you need to understand something: that God hears even the words that you never spoke, your unspoken words. God even, He sees every unseen wound in your heart. Dios mira cada herida que nadie más mira. Because He's the healer of your unbearable pain. Porque Él es el sanador de tu dolor. Amen. And He will give you the strength to persevere. Él te va a dar la fuerza para permanecer. You see, courage is not having the strength to go on. Courage is going on even when you don't have the strength. Did you understand that? Courage is not having the strength to go on. Courage is going on even when you don't have that strength. Because Joshua 1:9 says it: "Have I not commanded you to be strong and of good courage? And don't be afraid."
Because the Lord your God will go with you everywhere you go. You see, even the strongest of us will have moments when the burdens are too heavy. Algunas batallas que estamos pasando nos vamos a sentir cargados de todo ello. But it is in those moments that the Lord whispers into your ears, come, come, mija, come, mijito, come, child, and I will give you that rest. Es en el momento cuando Dios en tu oído te dice, ven, yo te doy descanso. Sometimes you just have to sit in God's presence. En veces uno solamente tiene que sentarse en la presencia de Dios. Sometimes you have to cry like a baby and allow God to heal you. En veces tienes que llorar y dejar que Dios sane tu corazón. Amen. And sometimes you just have to be silent in His presence. En veces tienes que estar quieto en su presencia and allow God to wrap His arms around you y dejar que Dios ponga su brazo sobre ti. Jesus said, in this world you will have troubles. Cristo dijo, en esta vida vas a tener problemas. But He also said, be of good cheer because I've overcome this world. Él dijo, en este mundo vas a tener batalla, vas a tener problemas, pero ten confianza. Yo he vencido al mundo. Amén. I want you to understand something this morning. You are loved by a God who cares, especially when your heart breaks. Dios te ama, especialmente cuando tu corazón está quebrantado. You are loved by a God who understands you. Tú estás amado por un Dios que te entiende. And right now He sees you. Ahorita mismo Él te mira. And He sees the tears that are flowing from your face. Y Él mira las lágrimas que están derramadas en tu rostro. You see, you are never too broken for God to fix. Did you hear what I said? You are never too broken for God to fix. Notas. Tú no estás tan quebrantado que Dios no te puede sanar. You are never too far for God to reach you. Tú no estás tan lejos que Dios no te puede alcanzar. And you are never too guilty with all your mistakes and mess ups. You are never too guilty for God to forgive. Tú no has sido tanto malas decisiones, errores, pecados en tu vida que Dios no te puede perdonar, porque Él te puede perdonar. Amén. And you are never too worthless for God to love you. Be set free today from the burdens that have weighed you down. Ser libre en esta noche de esas cargas que tú cargas. If I can just speak freely for just a minute. If you could see my heart. My heart is broken right now. Si puedes ver mi corazón está quebrantado. My heart is in a million pieces. Está en un millón de pedazos. My heart's overwhelmed.
Mi corazón está muy cargado. Because my dad is leaving to be with Jesus, maybe today. Porque mi papá está para irse con el Señor a lo mejor hoy. But Daddy always said. Daddy always said, mijita, continue to fight the good fight of faith. Mi papá siempre me decía, siempre pelea la buena batalla de la fe. Daddy always said. Mi papá siempre decía, mijita, whether it be many or whether it be few, the church must continue. Mi papá siempre decía, mijita, sean pocos o sean muchos, la iglesia del Señor tiene que seguir. You see, I look around, yo miro alrededor de mí, and I see the labor of my daddy's hands. Miro alrededor y miro la obra de mi papá. I can still see him praying there. Right there. Right there. I can still hear him when he cries. His legacy of preaching of the gospel. And I told Daddy this. Daddy, with my last breath, the church will go on, Daddy. Le dije a mi papá, papá, te prometo, con el último respiro de mi vida, que la iglesia del Señor va a seguir con la ayuda de Dios. Because through every season, God remains faithful. And I finish with this scripture, and this is where I rest. Psalm 61 verse 2 says, from the end of the earth, I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Psalm 61 verse 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Y cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alto que yo. This morning, find rest for your soul through Jesus.